Welcome, Captains. We finally have your team assignments. Please, give them a look over. Wait, you're giving me Callie? Seriously? I'll trade you Buck for Callie. No trading. Everyone needs to learn to work together. Damn it. I hope Mosey's not on my team, or he might experience an accident. No, he's with me. Listen, I appreciate your concerns, but one of Rainbow's strengths is our diversity. As team captains, you must learn to lead operators from a variety of backgrounds and specializations. I don't recognize this name. Who's Aruni? Anyone home? There you are. Ah, hey. Been a while. It's been too long. So you're, doing okay? Last time I saw you... Bangkok wasn't your fault, Jordan. Our work is dangerous. I never blamed you, my friend. Not once. Tough routine out there, huh? I've got to train hard if I'm going to kick your ass. Let's not get carried away now. See you on the field. Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a un vídeo muy importante porque sí, como bien habéis visto al principio del vídeo, mañana sale, bueno, Aruni y la nueva operación Neon Dawn, ¿no? De esta manera han presentado a este personaje en específico llamado Aruni, esta defensora, bueno, que vendrá mañana para toda la plataforma. Lo más seguro es que tendremos que actualizar, ¿vale? Así que, como digo, una actualización que durará, no sé cuánto durará, pero alrededor de unos 30 minutos, ¿vale? Como digo, para todas las plataformas. No se sabe hora, no se sabe una hora exacta, pero sí se sabe, bueno, a través de este vídeo tan guapo que han hecho, que la nueva operación Neon Dawn, la última temporada de este año, saldrá mañana día 1 de diciembre. Empezamos diciembre muy pero que muy bien, y con una nueva temporada con muchas ganas de probarla y con muchas ganas de probar todos los nuevos cambios y demás, ¿no? Así que lo dicho, la verdad que me ha gustado cómo han hecho, y bueno, y cómo suelen hacer este tipo de vídeos Ubisoft. La verdad que se lo saca bastante, se saca bastante lo que es el trasto para hacer este tipo de vídeos. Y yo, tío, le voy a pegar como una reacción, porque siempre suelen sacar este tipo de vídeos para cosas esenciales, para cosas en concreto, y una de ellas, pues bueno, en este caso es, pues bueno, la presentación de este personaje Aruni, ¿no? Como la presentan, quién es esta operadora o quién es esta chica, es lo que dice, mira, y ahí la vemos con esa animación pegando tiros al maniquí. No sé, la verdad que el vídeo está súper currado, y sí que es cierto que digo, tío, voy a reaccionar a todos los vídeos que hagan de este estilo Ubisoft, porque sinceramente están guapísimos, ¿no? Así que nada, chavales, dejadme vos en los comentarios qué os ha parecido. Bueno, ya sabéis que no hace falta decir que un like o una suscripción se agradece muchísimo. Y en este caso, Aruni, un personaje que, como digo, se incorpora al equipo de Rainbow de esta manera, con este vídeo tan épico, tío. Como digo, el vídeo me ha encantado. Todos los vídeos en concreto me gustan, lo que suele hacer Ubisoft y demás. Siempre he dicho que una campaña de este juego, sabiendo cómo hace las cinemáticas, los vídeos Ubisoft tan currados y con tanto detalle, yo creo que sería una campaña súper guapa, sabiendo que cada personaje tiene su historia, de dónde viene, no sé, la verdad que estaría muy pero que muy guapa. Y como digo, tío, no sé, como hacen este tipo de vídeos para cosas tan concretas, para cosas tan excepcionales, por así decirlo, tan guapas, ¿no? Pues digo, tío, ¿por qué no le voy a pegar una reacción a todos los vídeos que suban de este
estilo, porque como digo, son para algo en concreto. En este caso, puedes presentar a este nuevo personaje, no sé, la cinemática, tío, como Thermite viendo a Aruni. No sé, me parece una auténtica locura. Dejadme abajo en los comentarios qué os parece este estilo de vídeo, si queréis que lo vaya haciendo así cuando saquen, pues bueno, un free weekend, ¿no? Unos días de juego gratuito, de RSI gratis, lo que sea, y suban un vídeo parecido a este, lógicamente dándole créditos a RSS España. Lógicamente tenéis el vídeo original abajo en la descripción, pero como digo, la verdad que estos vídeos son una tremenda currada que te cagas, y yo creo que había que pegarle una reacción y hablar un poquito del tema, ¿no? Con ganas de probar la nueva operación, de probar todos los nuevos cambios. Mañana lo más seguro es que haga directo, así que todo el mundo atento. Y no sé, la verdad que con bastantes ganas, ¿no? Podemos ver de que, bueno, este personaje con el primero que se relaciona o con el primero que habla más es con Thermite. La verdad que, no sé, como digo, un modo historia, ¿no? De este juego sería una auténtica locura, más que nada porque cada personaje tiene su historia, cada personaje viene como de un mundo distinto, ¿no? De algo distinto, de una familia distinta, y no sé, yo creo que podría estar bastante guapo. Este vídeo informativo ni mucho menos va a contar como los tres vídeos de hoy, voy a publicar cuatro vídeos, así que todo el mundo atento. Un placer como siempre, espero que os haya gustado. Sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo, activar la campanita para que os notifique todos los vídeos que va subiendo al canal o la gran mayoría de ellos, así que nada, un placer como siempre y nos vemos mañana con la nueva temporada Neon Dawn y la última de este año. Nos vemos, gente, un placer. Adios. Work together. Damn it. I hope Mosi's not on my team, or he might experience an accident. No, he's with me. Listen, I appreciate your concerns, but one of Rainbow's strengths is our diversity. As team captains, you must learn to lead operators from a variety of backgrounds and specializations. I don't recognize this name. Who's Aruni? Anyone home? There you are. Ah, hey. Been a while. It's been too long. So you're, doing okay? Last time I saw you... Bangkok wasn't your fault, Jordan. A work is dangerous. I never blamed you, my friend. Not once. Tough routine out there, huh? I've got to train hard if I'm going to kick your ass. Let's not get carried away now. See you on the field.